Encantadísimo de estar aquí. Y hoy no quiero usar láminas porque es lo que uso normalmente. Uso láminas permanentemente para discutir y hoy quería más bien compartir con ustedes una reflexión. Y la reflexión viene de mi última encuesta. En la última encuesta, 84.3% de la población venezolana indica que el país está mal o muy mal. Y la palabra que le viene a la mente a los venezolanos, en los que hacemos investigación de mercado y opinión pública, llamamos el top of mind. Lo primero que viene a tu mente cuando dices Venezuela, ya no es ni café, ni cacao, ni petróleo, ni mujeres bellas. Es más, ni siquiera es lo que le estaba viniendo hace como 15 años o 10 años, Chávez. No, lo primero que le viene a la mente a los venezolanos cuando dice Venezuela es crisis. Y bueno, obviamente ese proceso es un proceso retador, porque la crisis evidentemente genera tensión, depresión y genera frustración en la población. Ahora, vale la pena quizás para matizar esa respuesta de los venezolanos ante lo que está ocurriendo, decir que crisis no es de ninguna manera una palabra nueva a la que nos hemos enfrentado por primera vez, que estamos introduciéndonos en el tema. Crisis es una palabra que ha estado absolutamente vinculada a nuestra historia. Es más, ¿qué les parece a ustedes que sentían los indios cuando llegaron los españoles a conquistar Venezuela? A meterse en su tierra, a cambiar su estructura, sus costumbres, etcétera. Es decir, ¿qué era? Una crisis. Pero ¿qué era también lo que vivió Venezuela en el medio incluso de su guerra de independencia? Si no era también una crisis. O en sus grandes dictaduras, o los cambios de la dictadura. O lo que evidentemente hemos vivido en estos últimos años de cambio llamado revolución. Es decir, es básicamente un concepto con el cual nosotros hemos estado totalmente vinculados. Y a pesar de esas crisis, hemos tenido país, empresas, personas exitosas que han logrado crecer y contribuir al desarrollo. También hemos tenido personas y empresas e instituciones que han desaparecido barridas por las olas de esas crisis. ¿Qué hay de distinto y de común entre las personas y las empresas que han sucumbido a las crisis y los que han más bien tomado ventaja de ellas, han surfeado las crisis y se han reconstruido en el futuro? Bueno, para mí es quizás una de las cosas que más me interesa entender. ¿Qué hicieron? ¿Por qué fueron exitosos a pesar de la crisis? O, en todo caso, ¿por qué fueron exitosos tomando ventaja de esa crisis? Bueno, yo, estudiando un poco esos procesos en el tiempo, lo que he conseguido es que un primer elemento importante que describe a las personas que han logrado superar las crisis es, primero, aquellas que han entendido la crisis, pero la han entendido en su magnitud real, es decir, aquellas que no se han dejado llevar por las pasiones y las emociones en las interpretaciones de la crisis, sino que han querido entender qué pasa de verdad. No es lo que yo temo que pase, ni lo que yo quiero que pase, sino qué pasa. Es decir, ¿qué pasa? Simplemente, ¿cómo es que esta crisis existe? Porque es indispensable entender la crisis para poder prepararnos, primero, para surfearla, y segundo, para resolverla. El segundo elemento importante es evitar lo que suele ocurrir con las crisis, que te genera incertidumbre, y la incertidumbre se convierte en la madre de ¿qué? La madre de la paralización. Normalmente la incertidumbre tiende a llevarte a una paralización en la toma de decisiones en tu vida. Entonces, empieza el tema. Estamos en crisis. Oye, si estamos en crisis, no voy a invertir, porque ¿para qué voy a invertir si estamos en crisis? Si estamos en crisis, no me voy a casar, porque ¿a quién se le ocurre casarse en el medio de una crisis? Si estamos en crisis, no puedo tener hijos, porque ¿quién va a tener hijos en la mitad de una crisis? O sea, ¿cómo lo va a mantener? ¿Cómo va a vivir? ¿Y cómo viví yo? Es decir, empiezo a paralizar mi vida, a paralizar las decisiones
fundamentales. Y resulta que lo que no se va a paralizar nunca es el tiempo que acaba tu vida. Entonces tú estás paralizando tus decisiones. Lo que no va a paralizar es que el tiempo que tienes para vivir se va a consumir en el medio de una paralización que hace que no puedas contribuir ni con tu vida, ni con tu familia, ni con tu país, todo lo que tú tienes que hacer. Y ahí está entonces mi reto, entender que esa gente que fue exitosa no se dejó llevar por la incertidumbre a la paralización, sino a la acción. Es decir, a tomar decisiones estratégicas que les permitieran vivir y sobrevivir la crisis. No es, digamos, un tema muy alejado a nuestra vida cotidiana. Es decir, yo entiendo las dificultades que genera la crisis en todas las personas y en nuestras tomas de decisiones. Y la incertidumbre también es un tema complejo. Yo, por ejemplo, tengo este año, cumplió Data Analysis 30 años en Venezuela. 30 años de vida. Pero también cumplí 30 años dando clase. Y después de 30 años dando clase y unos cuantos estudiando previamente, obviamente entiendo un poco los estudiantes. Y entiendo algunas de las cosas que hacen cotidianamente como las hice yo también. Por ejemplo, ¿qué hace un estudiante el primer día de cada semestre? Lo primero que hace un estudiante el primer día de cada semestre. Los padres juran que van a ver cuáles son los profesores, que van a chequear los libros que hay que leer, el paper que nuevo, los compañeros con los que vas a hacer equipo. Eso es lo que juran los papás que están haciendo. No, viejo, el primer día de cada semestre el estudiante sale corriendo al cafetín a ver cuál es la nueva más buena que acaba de llegar. Y ella va al cafetín a ver si el nuevo más bueno o el bueno más nuevo la invita el viernes a salir. Es decir, esa es la primera actividad absolutamente racional. ¿Y qué te puedes conseguir ahí? Bueno, un primer problema que es, bueno, identificar a la niña, en mi caso, y luego tratar de salir con ella. Ese día, tus dos amigos, los panas del alma, alrededor de todo el semestre, se convierten en unos enemigos. Porque los tipos van al mismo cafetín y es la misma caraja. Pues bien, eventualmente yo, que tenía, digamos, yo tenía dos amigos súper panas, que tenían una condición muy, digamos, extraña para mí, yo nunca entendí por qué. Los dos eran hijos de italianos y resulta que los hijos de italianos, por alguna razón desconocida, siempre eran flacos, huemosos, papiados y con rial. Y yo, flaco, feo, esgarbado y pelando bola. Pero bueno, cuando llegaba el cafetín, por supuesto que ellos tenían una ventaja gigante. ¡Clin! Y el viernes estaba cuadrada la cita. No, yo no. Yo tenía que hablar más paja para poder levantarme a esa chica que no tienes idea. Tanto fue lo que tuve que hablar que convertí una debilidad de un hiato congénito que me hace hablar como hablo en una fortaleza que me hace hoy un conferencista internacional. Pues bien, ese proceso te presenta algunas incertidumbres. Por ejemplo, ¿qué es lo que te puede pasar cuando tú te presentas donde la muchacha y la invitas a salir el viernes? Bueno, la primera respuesta potencial es que te diga que sí, en cuyo caso, coronate. Está resuelto el problema. El viernes tienes date. Pero bueno, hay una segunda posibilidad, que la niña se te quede mirando y arriba abajo con aquella cara de asco. Así, o sea, pana, multiplícate por cero. O sea, yo no salgo contigo ni en grupo, huevón. Bueno, en ese caso, que parece dramático, que parece espantoso, resulta que también resuelves tu problema. Porque entra lo que los economistas llamamos la teoría de the second best. Es decir, la segunda mejor opción y dependiendo de tus habilidades, tercera, cuarta o quinta, coño, pero con alguien vas a salir el viernes. Vas a resolver tu problema. La peor de las opciones, el peor escenario es cuando la muchacha te dice, ay, aquí el viernes, imagínate, no sé, tan largo, creo que tengo una cena con mi papá, vamos a ver, vamos hablando.
Bueno, pana, vamos hablando. Ese soy el martes, echando de los perros, chocolate, cafecito, llama por teléfono el miércoles, jueves, viernes, 9 de la noche y no ha llegado. 9:30 y no ha llegado. A las 10 de la noche a lo mejor llegó y a lo mejor salió contigo. A lo mejor. Pero hay una probabilidad gigante que a las 10 de la noche te diga que está cansada y que no va a salir, en cuyo caso a las 10 de la noche no vas a salir ni con el pescado más feo de tu salón. No hay forma de salir. Y no te preparaste, no tienes planes alternativos, no has desarrollado una estrategia para ese proceso. Pues bien, paralizarse, no tomar estrategias, es quizás la garantía del desastre en una crisis. Al revés, el éxito o la posibilidad de surfearla es entonces entenderla y actuar. Actuar significa tomar decisiones estratégicas y algunas de ellas son decisiones de riesgo, decisiones de riesgo extremo. Es decir, no es verdad que tú vas a salir de una crisis sin pagar. No es verdad que no vas a tener costos, vas a tenerlos. Y vas a tener la necesidad de hacer sacrificios gigantes para poder surfear esa crisis. Pero yo voy a compartir con ustedes las 5 cosas que yo he aprendido de las crisis. Quizás en esas 5 cosas les puedo compartir algunas estrategias potenciales que han sido importantes para surfear crisis en Venezuela y en el mundo. De las 5 cosas claves que las he aprendido yo, que se las oí a mi socio Carlos Jiménez, que le encanta el análisis de la crisis, en fin, a un montón de gente que de alguna manera ha estado estudiando este tema. La primera cosa importante es, de aprendizaje de la crisis, es que en esa crisis hay siempre un montón de oportunidades. Mosca, esto parece una cosa fastidiosa que hemos oído millones de veces. Yo debo haber visto 60 veces algún conferencista mostrar la palabra crisis en chino, que otros dicen que es japonés, que otros dicen que es tailandés y que tiene dos partes, que una es oportunidad, una es riesgo y otra es oportunidad. Y todo ese proceso lo hemos oído 1000 veces. Es tanto que lo hemos oído que a veces nos fastidia cuando nos lo dicen. Pero les voy a decir algo. Luego de bastantes años de vida, les puedo decir que es verdad. Que hay un montón de oportunidades en el medio de esa crisis. Y que los riesgos más importantes de una crisis no es la crisis en sí misma. El riesgo más importante de una crisis es que haya alguien más distinto a ti que sea lo suficientemente flexible y creativo para poder entender mejor que tú el entorno y tomar la ventaja que tú no puedes tomar. La mayoría de las personas que sucumben en una crisis no sucumben por la crisis en sí, sucumben porque hay alguien que tomó una decisión mejor que él. Sucumben porque no tomó las decisiones que tenía que tomar o porque no asumió los riesgos que había que asumir en el medio de esa crisis. La oportunidad está ahí, pero obviamente eres tú el que va a tener que poner la lupa y también tener el estómago de hierro para tomar las decisiones riesgosas que exige esa crisis. La segunda cosa que nos enseña la crisis es que en crisis es más importante que nunca atender el cliente. No me refiero solamente al cliente de una empresa comercial. No me refiero solamente al cliente de servicios. Me refiero también al cliente político o del político. Me refiero al cliente de ese líder que no puede presentarse frente al pueblo a decirle, vota por mí en contra de este otro estúpido. O sea, aquel que no es capaz de generar una esperanza, una pasión, de presentar una propuesta que te haga soñar, que te cuente una historia que además creas. Ese elemento, esa atención al cliente en toda su perspectiva es siempre importante, pero nunca más importante que en crisis. Porque esa crisis hace que la gente requiera lo más importante para ella, ser acompañado en su drama, en su problema, en su necesidad de salir de la crisis. Y no es verdad ese planteamiento simplista de que todos tenemos básicamente las posibilidades de salir por nosotros mismos solos. No es verdad. Necesitamos salir a veces en conjunto, en grupo, construir juntos, pero también hay una responsabilidad de las élites, y las élites son ustedes, que tienen algo que no tiene la mayoría de la población venezolana: educación.
y que ese reto de las élites es fundamental para ayudar a quien de alguna manera va a ser más afectado que tú en el medio de esa crisis. El tercer aprendizaje significativo es que no es suficiente el sentido común en una crisis. El sentido común siempre es clave, es importante, pero no es suficiente. Necesitas información, tecnología, necesitas debatir, necesitas ponerte de acuerdo, necesitas dialogar, aprender, ver estudios de casos para tomar decisión. El cuarto elemento importante es que las crisis siempre pasan. Las crisis no son eternas, siempre pasan. Y entonces, lo clave en el medio de la crisis es preservar el casco del barco. En el medio de esa crisis se van a partir lámparas, mesas de noche, vajillas. Se van a partir muchas cosas importantes y queridas. No hay forma de que no se partan. Pero no pierdas tanto tiempo en evitar que se rompa la vajilla china que heredaste de la abuelita. Concentra tu tiempo y tu esfuerzo en preservar el casco del barco que te permita surfear, pasar el temporal y luego, con tu casco del barco entero, reconstruir a futuro. Porque lo más probable es que cuando tu casco del barco esté entero y pase la crisis, tú estarás en las mejores condiciones para poder salir adelante mucho más rápido y sólido que cualquier otro. La quinta y último de los aprendizajes que quiero compartir hoy con ustedes es básicamente que las crisis siempre vuelven. Entonces, una vez que hagas el esfuerzo, el trabajo, una vez que hayas resuelto el problema, que hayas preservado tu casco del barco y que la crisis haya sido superada, entonces siempre recuerda que tienes que prepararte para la próxima crisis, que no te puedes comer todo lo que tienes, que no te puedes gastar todo lo que tienes, que no puedes vivir una vida prestada sin pensar en ese futuro, que siempre será complejo, no importa cuán bien lo hayas hecho. Ahí está también el reto del futuro. ¿Tienes miedo? Mira, la verdad, miedo es absolutamente natural en el ser humano. Es tan natural que podríamos decir que el ser humano es el más miedoso de todos los animales. Es más, es el más miedoso por una razón fundamental, porque es el único animal capaz de predecir el futuro. A veces lo predice bien y a veces no. Pero puede construir en su mente el futuro. Y al construir en su mente el futuro, ¿qué teme? Teme las cosas que está viendo, las que le pueden afectar, las que le pueden hacer daño. Y a veces construye monstruos que nunca regresan o nunca vienen. Pero a ese monstruo que construiste, obviamente que le tienes miedo. Pero el tema o el problema no es el miedo. Tener miedo es absolutamente natural. ¿Qué es entonces lo contrario al miedo? Algunas personas creen que lo contrario al miedo es la valentía. Sobre todo las mamás, que les encanta mandar a los chamos al colegio diciéndoles, los hombres son valientes, los hombres no tienen miedo. Y tú llegas a aquel salón y es tú chiquitico, flaquito, está ahí el hijo de un alemán que se llama Gunther, que el carajo te lleva cuatro cabezas, es un bully desgraciado, que te cae a trancazo y por supuesto que le tienes miedo, pero tu mamá te dijo que coño, que los hombres no tienen miedo, pero tú sí tienes miedo y dices, coño, ¿será que no soy tan hombre? Es decir, ¿qué vaina pasa aquí? No, pana, no te equivoques. Lo contrario al miedo no es la valentía, porque la valentía no es más que la respuesta al miedo. Tú no puedes ser valiente si no tienes miedo. Porque ser valiente es hacer lo que tienes que hacer a pesar de tener miedo. Si no haces lo que tienes que hacer a pesar de tener miedo, eres cobarde. Pero no es entonces lo contrario al miedo, la valentía, sino la respuesta que esperamos de todos nosotros. Hacer lo que tienes que hacer a pesar de tener miedo. Pero si es entonces, no es lo contrario al miedo. ¿Qué es
lo contrario al miedo. Pues bien, el doctor Marina lo explica estupendamente bien en su libro sobre el poder. Lo contrario al miedo es la esperanza. Si es miedo a que algo en el futuro pueda ocurrir que te haga daño, lo contrario al miedo es la esperanza de que eso o no ocurra, o que tú te hayas preparado y defendido de eso que puede ocurrir en el futuro para que no te haga daño, ni a ti ni a los tuyos. Y eso solo puede ocurrir con esperanza activa. La esperanza pasiva no me sirve para nada. Sentado en un sofá rascándote la barriga, espera, diciendo, no, esa vaina no puede pasar. Y si eso pasa, la gente se va a rechar. Lo clave, lo fundamental, lo relevante. Sí, la esperanza pasiva es solo importante cuando estás en un avión y ese bicho se está cayendo. Chama, no te pongas creativo y no te metas en la cabina del piloto. Y decís, pana, ¿cómo te ayudo? No. Si el avión se está cayendo, te sientas en tu puesto, te amarra y reza. Pero si no es que el avión se está cayendo, lo único relevante y lo que necesitamos de todos ustedes y de todos nosotros es la esperanza activa, que es ser valiente y hacer lo que tienes que hacer a pesar de tener miedo. Muchas gracias.